El Tour de Francia es, para gusto de muchos, la mejor competición de ciclismo que existe en el mundo. Cuenta con diferentes etapas que se llevan a cabo en cierta cantidad de días sobre todo el territorio francés. Ya con 103 ediciones ininterrumpidas desde 1903, año en el cual el primer campeón del Tour fue el francés Maurice Garin, hasta el último ganador en este año, el cual fue el británico Chris Froome. Tanto en esta competición como en el mismo ciclismo como disciplina, es destacable lo bien que se mantienen los ciclistas en forma física, un deporte que siempre les va a brindar buena salud, tanto en la parte del corazón hasta en los pulmones. Pero, ¿siempre fue así? ¿Cómo era el Tour de France hace 100 años? Pues, lejos de lo que muchos piensan, el Tour de Francia no tiene aquella fama que existe hoy en día de ser un deporte sano, ya que sus competidores fumaban mientras se llevaba a cabo la carrera. Esto ocurrió en el Tour de Francia de 1920, la cual fue la 14ª edición y que tuvo lugar del 27 de junio al 27 de julio y que consistió en 15 etapas. El ganador de ese año fue el belga Philippe Thys, convirtiéndose en el primer ciclista en ganar el Tour de Francia en 3 ocasiones. ¿Fue gracias al cigarro? Pues la verdad no lo sé. Si se preguntan por qué en 1920 era tan normal fumar mientras andabas en bicicleta o por qué era tan popular el cigarro, es porque en el siglo pasado los médicos recetaban el cigarro, ya que según ellos traía beneficios como la relajación en la persona que lo consumía o que sanaba los dolores de cabeza y cosas así. Algo por lo que también era muy popular en aquella época era porque se decían que las mujeres adelgazaban y se ponían más bonitas cuando consumían un cigarro. Lo de adelgazar no lo dudo, tendría la panza llena de humo y no te entraría comida. Pero a medida que fueron pasando los años y fuimos creciendo en medicina y ciencia, el ser humano se fue dando cuenta de los daños que produce el cigarro, desde asma hasta un cáncer de pulmón. Son algunas de las condiciones que se presentan. Por eso, hoy en día existen los cigarros eléctricos. Y no solo la medicina avanzó en la humanidad, gracias a esta foto ahora sabemos que el deporte también ha aprendido algunas cosas a lo largo de la historia.